Eh, señor presidente, recientemente el periodista Rafael Loret de Mola este, afirmó que el cártel de Sinaloa le pagó a usted considerables cantidades de dinero para liberar al, al narcotraficante Ovidio Guzmán. Dijo incluso que tenía una prueba que le había filtrado a un militar de alto rango, aunque hasta ahora no la ha mostrado. <coughs> Relacionado a lo que usted comentó ayer de que la prensa tiene que ser más profesional, ¿Tiene una respuesta para este periodista? ¿No considera preocupante la posibilidad de que militares interactúen de manera irresponsable con este tipo de prensa? Gracias. Sí, no tiene caso responder. La pregunta no es seria y no tiene sentido hacerle el caldo gordo a esa calumnia. Vamos.